Estamos aquí para presentar un evento de mucha importancia, y es que el día 18 y 19 de noviembre se celebrará en Linares la sexta asamblea de la Ruta de los Fenicios, el itinerario cultural del Consejo de Europa y dedicado al camino de Aníbal y su época. Por eso digo de la importancia que tiene la celebración de esta asamblea en Linares, que es una asamblea a nivel nacional, que cuenta con socios de toda España. Para poder hacerlo, a ver, esto no es fruto de la casualidad. Esto es la unión de las distintas administraciones, junto con la Ruta de los Fenicios, que hemos conseguido, la Junta de Andalucía, Diputación y el Ayuntamiento de Linares. Pues, como digo, hemos conseguido que se pueda celebrar aquí esta asamblea. Es un ejemplo de trabajo conjunto, es un ejemplo de patrocinio conjunto, y estoy seguro que va a dar los frutos que nosotros esperamos, que no son sino la promoción de nuestra ciudad. Por tanto, estos días vamos a contar en la ciudad de Linares con socios venidos de distintos puntos de España, que van a asistir a un programa muy completo, que ahora Arturo creo que podrá explicar mejor que yo, que cuenta con personas de prestigio que van a hacer ponencias, además de la celebración en sí de esa asamblea de la Ruta de los Fenicios. Y paralelamente a la asamblea, y también buscando la promoción, va a tener lugar en Linares el jueves día 18 a las 8 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo de todas las personas que quieran acompañar a ello, al programa nacional de radio Ser Historia de Nacho Ares, que se va a dedicar fundamentalmente a los fenicios, a los iberos, como dice él en la promoción que se está haciendo, y al pasado y al presente de Linares. Huelga decir que Ser Historia es un programa referente a nivel nacional, un programa que se ocupa de la historia no solo española, sino de todo el mundo, con lo que vamos a conseguir llegar a toda España, hablando de Linares, hablando de su pasado y hablando de su presente. Es muy importante también que este programa pueda realizarse aquí, como he dicho, el jueves 18 a las 8 de la tarde en el Auditorio del Pósito, porque nos va a hacer llegar a todos los rincones de España. No sé si algunos de vosotros lo conocéis o lo conocéis todos, pero lo cierto es que, bueno, yo, por ejemplo, soy habitualmente escucho a Nacho Ares y a otros programas de historia, porque me gusta hacerlo, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, que es un programa referente a nivel nacional, y estoy seguro que va a tener no solo una muy buena acogida, sino también lo que buscamos, como digo, la promoción de nuestra ciudad. Y es de agradecer incluso que, bueno, hay veces que estamos acostumbrados, cuando alguien hace un programa de radio, viene, hace el programa de radio y se marcha de nuestra ciudad. En este caso, salvo que me corrijan, el anuncio es que Nacho Ares va a pasar aquí no solo una hora, sino que incluso va a pernoctar en la ciudad de Linares y quiere aprovechar para conocer los distintos lugares emblemáticos de la ciudad, y así se le está preparando una agenda. Dicho eso, yo tengo poco que decir ya. Decir que desde Turismo Linares lo llevamos haciendo desde hace ya mucho tiempo. Dijimos que queríamos que se celebraran eventos de gran nivel, además de otros de menor nivel, pero el caso es conseguir que casi todos los fines de semana o casi todas las semanas tengamos algo que dinamice la economía y que dinamice la sociedad. Y con ese objetivo es con lo que se busca con esto. No he dicho antes que no es fruto de la casualidad. Si, no creo que Arturo me tenga que corregir, porque creo que lo voy a recordar bien. Pero fue allá, Manuel, fue allá por el mes de febrero o marzo, no recuerdo mal, cuando nosotros presentamos la candidatura a que se celebrara esta Asamblea Nacional en la ciudad de Linares, y esto no es por designación, sino que es una votación de los distintos socios que conforman la Ruta de los Fenicios, y bueno, al final quedamos dos ciudades, no voy a decir cuál fue la otra, pero da igual. Pero sí que es cierto que quedamos dos ciudades españolas para que se pudiera realizar esta asamblea,
y por una votación mayoritaria Linares fue la elegida. Algo que debemos de celebrar porque lo que supone es que Linares se está poniendo en valor turísticamente, que con la, como he dicho antes, con la unión de sinergias con las distintas administraciones al lado del ayuntamiento, conseguimos hitos que nos marcamos desde el principio de este periodo corporativo y que, bueno, poco a poco estamos viendo que Linares se mueve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando en este sentido, vamos a buscar continuamente la colaboración de las distintas administraciones provinciales y por encima de las provinciales para seguir haciendo lo que estamos haciendo, poner en valor la ciudad, poner en valor nuestra historia y, bueno, enseñarle a, no solo a nuestros vecinos más cercanos, sino al resto de España, todo lo que Linares puede ofrecer, que es mucho. Ha dicho el presidente, crear un nuevo producto turístico no es nada fácil. Y entonces el poner esos cimientos, por lo menos siempre quizás sea, bueno, es complicado, pero lo cierto es que luego el seguir construyéndolo casi tiene mayor trabajo, pero no vamos a parar, no nos vamos a quedar con solo los cimientos, sino que vamos a trabajar en eso. Y decir también que invitamos desde aquí no solo a los linarenses, sino también a nuestros vecinos, hablamos de Baño ahora mismo, a nuestros vecinos de la comarca y de la provincia que puedan asistir a estas jornadas abiertas de la Ruta de los Fenicios y hacer una alusión expresa a los participantes de la fiesta ibero-romana, porque lo cierto es que se pueden enriquecer mucho de todo lo que se va a hablar en esta jornada abierta y creo que puede ser muy, muy interesante. La sexta asamblea de la asociación. Le diré todavía un dato más antiguo y es que en el año 2014 todavía no existía la Ruta de los Fenicios en España y con unos trabajos que habíamos desarrollado desde la Universidad de Jaén en Santo Tomé, en Baécula, y que luego hemos continuado en Mengíbar, fue despejándose el panorama arqueológico de la Segunda Guerra Púnica. Y bueno, eso nos abrió la idea del camino de Aníbal. Y yo contacté con el Consejo de Europa para ver exactamente la situación que había para hacer un camino de Aníbal, si no lo había ya, y me dijeron que era la Ruta de los Fenicios la que tenía integrado el camino de Aníbal. Bueno, hablé con él. Presidente internacional, el coordinador internacional de la Ruta de los Fenicios, que es Antonio Barone, y él me animó a que lanzáramos desde España y desde Jaén lo que se llamó entonces la Carta de Jaén, que tenía como cometido el abrir la posibilidad de que hubiera un itinerario de la Ruta de los Fenicios en España. Hoy ya somos casi 40 instituciones las que formamos el conjunto de instituciones que se han asociado a la Ruta de los Fenicios. Hay universidades, diputaciones, ayuntamientos, asociaciones, y creo que estamos en un momento álgido. Incluso a nivel nacional podría decir que la Ruta de los Fenicios internacional se compone de redes de asociaciones nacionales, y la red nacional española, junto con la italiana, pero yo creo que aún más que la italiana, es la más potente que tenemos en Europa, en este momento. Hay muchos más países que poco a poco también se van sumando, el Líbano, por ejemplo, que era importantísimo porque los fenicios, realmente todo su núcleo desde donde parten, es desde el Líbano actual. Y luego hay otro tema también importante, y es que me dirán, ¿y qué hacemos en Cástulo? Que los fenicios no vivían normalmente en Cástulo, porque es una cultura costera, sobre todo. Hoy sabemos que se introducen más. Es posible que en Cástulo hubiera un barrio judío, ¿no? De judío digo, fenicio, no sería nada extraño. Pero hay algo que hemos defendido siempre dentro del Consejo de Europa, y es que la Ruta de los Fenicios es la ruta de una cultura, que es una cultura abierta, que se comunica por todo el Mediterráneo, y poco a poco las culturas mediterráneas antiguas se van integrando dentro de esta ruta. Y de ahí que los iberos, que es una cultura importante dentro del Mediterráneo, formen parte de la ruta como tal. Por eso están los iberos, estará Tartesos, están los castros en Galicia, que también tuvieron contacto con los fenicios, por citar algunas
o el mundo de las Islas Baleares, por citar algunas de las culturas que hay en la protohistoria de la península ibérica. Lo que la Asamblea hace anualmente es, como se ha comentado aquí, una reunión que se elige uno de los socios para la coordinación de esa reunión junto con la Coordinación General de la Ruta, en este caso Manuel Peregrina, que es el coordinador del mismo y es el que debemos agradecerle junto con el Ayuntamiento de Linares el haber hecho ejecutiva esta fase de trabajo que va a dar lugar a la Asamblea. Hay dos partes siempre en la Asamblea, una parte pública y una parte privada. Privada quiero decir de la propia asociación, donde se presentan los nuevos socios, se valora los problemas o los temas que estén abiertos en la ruta o el futuro de la ruta o alguna otra cuestión, como por ejemplo dónde se va a hacer el próximo año la asamblea, ¿no? En este año la parte pública, que la desarrollamos durante la mañana del día 18, del jueves 18, la hemos centrado en un tema, aquel que llevó al Ayuntamiento de Linares a firmar la Carta de Jaén, precisamente en el 2014, junto con el Ayuntamiento de Santo Tomé y la Universidad de Jaén, y el Ayuntamiento de Mazarrón, también creo que estaba en aquella reunión, que supuso el lanzamiento de la Ruta de los Fenicios. Bueno, lo que en aquel momento interesaba era el tema de la Segunda Guerra Púnica y el Camino de Aníbal, y precisamente por eso hemos tomado este tema como la parte pública, y hemos invitado a los mayores especialistas que hay en España sobre el tema del Camino de Aníbal para que en una mesa redonda intervengan durante la mañana del día 18 exponiendo por zonas, por áreas, lo que sería lo que conocemos en este momento del Camino de Aníbal, que no es solo el viaje de Aníbal desde Cartagena hasta las proximidades de Roma, atravesando los Alpes, que es lo que todo el mundo conoce. En realidad el Camino de Aníbal se forjó de una manera mucho más compleja con la toma de Sagunto al principio en el año 219 antes de Cristo, que después Aníbal visita Cádiz para ir al templo de Astarté para pedirle fuerza y que la diosa le ayude en su lucha o en su guerra con los romanos. También hay que, por lo tanto, incluir ese área gaditana. Y después Cástulo, porque él está casado con una princesa ibera, Himilce, que es una princesa que seguramente reside en Cástulo, pero desde luego que hace que Cástulo, por donde se le ha regalado una dote a la princesa Himilce, que conlleva minas de la zona y que van a parar al patrimonio familiar de Aníbal, seguramente forman parte de la riqueza de este personaje. Y luego ya todo lo que es el trayecto que conocemos hasta que sale por la zona de Perpiñán, camino de los Alpes. Vamos a ver científicamente qué es lo que se ha conocido, qué es lo que la arqueología ha podido mostrar de ese recorrido y sobre todo la vuelta, que digo la vuelta que no es que Aníbal volviera por aquí, Aníbal ya no volvió por aquí, desde Sicilia saltó directamente a Túnez, pero hay una vuelta, que es en la Segunda Guerra Púnica, las acciones militares de los romanos conquistando la península ibérica. Y sobre todo un personaje que se parece mucho a Aníbal, que nos recuerda mucho a Aníbal y que tiene mucho que ver con esta ciudad de Cástulo, que es Escipión. Escipión el africano, que en un momento determinado desembarca en Ampurias, que forma parte de la ruta de los fenicios, baja por Tarragona, sigue por Sagunto, llega a Cartagena y después desde Cartagena se mete en la provincia de Jaén, en Baécula, Cástulo e Iliturgi y termina en Cádiz. Todo este proceso nos lleva a una ruta de ida y vuelta, a un camino de ida y vuelta, que es lo que vamos a tratar de analizar aquí. Para poner en acción ya lo que sería el lanzamiento de un nuevo producto, que es el Camino de Aníbal y su época, que es al fin y al cabo el objetivo que tenemos planteado. Después vendrá la parte cerrada de la asamblea con la presentación de los nuevos socios, en este caso Almuñécar, Cuevas de Almanzora en Almería, Baza en Granada y el propio Ministerio de Cultura, que ha aceptado formar parte también de la ruta. Y por último habrá una visita técnica a Cástulo, acompañados por Marcelo Castro, el director del conjunto de Cástulo, que lo conocen bien, y que al mismo tiempo él dará la conferencia inaugural el primer día, el día 18, antes de entrar en el tema de Aníbal. Ese es un poco el planteamiento que tenemos.
Desde la Consejería de Turismo, lo que entendemos y es absolutamente necesario, ya que el impulso de esta red internacional y con trascendencia nacional se ha hecho a andar para poner en valor el legado fenicio, es crear un producto turístico a partir de esta cultura que ha dejado su impronta en ciudades como la de Linares, que tiene una posición privilegiada en lo que significa esta ruta internacional de los fenicios. Por lo tanto, enhorabuena al equipo de gobierno de este ayuntamiento, enhorabuena también por sumarse a la Diputación. Y a partir de ahí, pues crear ese producto turístico es algo pues que necesita esa sinergia y esa colaboración entre lo que son los estudiosos y también las administraciones públicas, de tal manera que el despegue, como ya digo, de algo nuevo sea precisamente en Linares. Esta red internacional, que cuenta con 18 países, 80 ciudades, también tiene, como no puede ser de otra manera, su arraigo en España. No en vano, como bien decía el presidente, ya son 38 las ciudades españolas que se han unido a esta ruta. Desde esta consejería y desde su empresa pública, que es la parte más empresarial de esta Consejería de Turismo, entendemos que es fundamental dar difusión a esta ruta e iniciarlo aquí en Linares a través de un material que se va a recopilar precisamente en la jornada del viernes 19 a través de la productora de Turismo Andaluz, para así dar a conocer lo que significa los recursos con los que cuenta esta ruta y difundirlo. Ese material que se recopilará se difundirá a través de las redes sociales, a través de la prensa, de tal manera que le demos pie a que se vaya conociendo este tipo de recursos. El turismo cultural es el turismo más fiel que se conoce. Es un turismo en el que las personas que tienen verdadero interés por conocer el legado de, en este caso, de los fenicios, cualquier otra reminiscencia cultural, ese turista vence cualquier obstáculo de distancia, vence cualquier obstáculo que se le pueda poner a su alcance para aproximarse precisamente a lo que significa el conocimiento de la cultura. Por lo tanto, ese turismo cultural es un turismo que tenemos que fomentar porque no es un turismo concentrado en una etapa o en un momento del año, sino que puede desestacionalizar ese turismo que conocemos, que despega en nuestra provincia precisamente ahora con el turismo de los parques, pero que sin embargo se viene abajo en los meses de verano. Así que esa es la intención de esta consejería, poner en valor este legado cultural que tiene Linares. Jaén en general ha sido el paso de muchas civilizaciones. Desde la cultura se puede crear lo que significa un modelo turístico que atraiga, que fomente, que no se pierda población en nuestros pueblos. Por lo tanto, el turismo no es absolutamente nada, es la consecuencia de las cosas bien hechas desde la administración local, como no puede ser de otra manera, desde el fomento que hace la Diputación y también desde la base que nos dan los estudiosos. Así que esa es la intención y la colaboración que van a tener por parte de Turismo Andaluz, de esta consejería, y a partir de ahí seguiremos fomentando no solamente esta ruta, sino todo lo que suponga poner en valor, además de lo que supone esta ruta, el legado de los fenicios en Jaén. Y me quedo más con lo que se está diciendo en la mesa, porque en el resumen mismo de la presentación de la sexta asamblea de la red, pues ya se habla en el contenido de itinerario cultural del Consejo de Europa, promoción, gobernanza, buenas prácticas, cooperación, elaboración de estrategias conjuntas. La Diputación, como no, pues tiene que estar presente en esto. Yo creo que de siempre ha sido valedora del territorio de nuestra provincia y de la apuesta y el trabajo en conjunto. Yo me quedaría hoy con el trabajo de todas las administraciones, la Junta de Andalucía y Diputación, desde hace 20 años o desde 16, que creo que en Fitur se presentó la ruta de los fenicios, con la Universidad de Jaén siempre y el Ayuntamiento, por supuesto, de Linares, siempre han estado, yo creo que apostando muy fuerte por conseguir lo que de verdad parece que se está consiguiendo y ya se está tomando como un valor importante de esta provincia y de esta ciudad. Yo quizás sea muy repetitivo cuando hablo de mis experiencias pasadas, pero yo estoy en Colón y en el Colegio de Colón ya me enseñaron quién era Aníbal, quién era Emilce. Entonces me parece un viaje a mi pasado muy bonito, pero también una historia muy bonita y muy poderosa y potente para demostrar que Linares, como bien decía antes el concejal, Linares tiene cosas muy buenas. Muy buenas que hay que poner arriba para que todo el mundo las conozca.
a la misma vez se va a fortalecer la provincia, se va a fortalecer la economía y nuestro turismo. Lo que decía antes la delegada es que es muy importante. Al final es producto que tenemos y promoción que tenemos que hacer para que todos salgamos beneficiados y beneficiosos de verdad de lo que es nuestra historia. Y qué mayor industria que poder contar nuestra historia, nuestras vivencias y poder saborear el pasado nuestro y dárselo a todos los forasteros, como bien decimos en mi pueblo, que quieran venir a nuestra tierra a conocernos. No quisiera dejar también de decir que hay que apoyarse en los demás. La provincia debe de enriquecerse y Linares debe de enriquecerse de la provincia. Y tenemos, por ejemplo, pues otros pueblos que también tienen hitos de la época en la que estamos hablando, como puede ser Vilches, puede ser Peral del Becerro, puede ser Jaén, puede ser Porcuna, Ibro o Castellar. Entre todos tenemos que hacer una red propia, luego ampliada al territorio nacional y al internacional, como bien se decía antes, pero tenemos que ser, o podemos trabajar, y yo creo que debemos de trabajar en que seamos referencia y potencia de esta ruta para el beneficio de todos, como comunidad y como empresa y futuro para todos. Y la Diputación, yo entiendo que siempre, siempre va a estar ahí, porque yo soy de un pueblo pequeñito, de Baños de la Encina, que está muy empeñado también en triunfar en el tema turístico y siempre está ayudando, poquito, mucho, pero siempre está ahí. Y de todas maneras, nuestra obligación, concejal, es no parar de tocar esas puertas y a María y a Diputación darle la tabarra todo lo que podamos para poder sumar, sumar y sumar. Ese es el futuro.